Lo que es el convenio es la ampliación del banco, que bueno, va a contar con espacios acordes a la necesidad de la localidad, con áreas técnicas, áreas de servicios, una sala de emergencia. La verdad que es una noticia muy importante para la localidad, porque ya las condiciones de trabajo del Tanco no daban para más. Uh-huh. Bueno, cuando esto arranca todo por un pedido de las enfermeras, una continuidad de la gestión comunal, y bueno, también agradecerle al senador Rubén Pirola por estar a disposición siempre, y bueno, junto ahora con lo que es el Ministerio de Infraestructura pudimos darle forma y firmar el convenio, que fue la semana del jueves y la semana pasada, creo. Claro. El objetivo es que esta ampliación se dé, obviamente, en el mismo lugar donde está el Sanco en este momento, no es que se va a disponer de otro espacio físico. No, queda exactamente en el mismo lugar. La ampliación sería para el lado norte. Lo que hoy es la sala de vacunatorio va a ser la sala de odontología. Y bueno, lo que sería la estructura actual del Sanco, eso queda para sala de espera y un área, la parte de atrás del área de servicio. Claro. Bueno, usted está de parabienes con este tipo de obra, digo, porque en su profesión de arquitecto va a estar siguiéndolo al dedillo, ¿eh? Sí, es un tema, pero igual, bueno, estuvimos hablando con la arquitecta de la comuna, porque obviamente que una obra de esta hay que llevarla al pie de la letra, y bueno, ya estamos viendo el tema de presupuestos, materiales y demás, como para poder empezar a trabajar. Claro, está muy bien. ¿De cuánto sería la inversión que realiza el Estado provincial? La inversión es de casi 22 millones de pesos. ¡Apa! Una cifra muy bien. Como hablábamos el otro día de la firma del convenio, yo le explicaba ahí al senador y a la ministra que si no fuese por este tipo de convenios, sería muy difícil para las comunas como nosotros poder generar obras que cambien la realidad de la gente, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de casi un presupuesto anual de la comuna de Matilde. Claro. Sí, una cifra muy, muy grande. Sí. Muy grande. Lucas, ¿y cuándo comenzaría la obra? Y mira, ahora lo que estamos haciendo es hablar con la arquitecta para coordinar todo lo que es, hay que armar un pequeño plano de replanteo, de fundaciones y demás, como para saber bien la cantidad de hormigón, de ladrillos, de bueno, cemento, todo lo que conlleva la obra. Y dentro de eso también tenemos que terminar de hablar con NSA para correr una columna de ahí de la empresa esa. Uh-huh. Como para poder arrancar. Además también hay que hacer la extracción de uno o dos árboles que hay ahí justo en el sector de implantación. Así que no, yo calculo que esto el mes que viene tiene que estar arrancando, ya con lo que es el replanteo de la obra. Le contamos a mucha gente que no conoce el espacio que la comuna, el Sanco y la comisaría están uno al ladito del otro, como solía suceder en otras épocas donde la comuna, la comisaría, no sé, como lo tiene San Carlos Norte, como lo ha tenido San Carlos Sur oportunamente. Era bastante habitual, como lo tiene Hessler, en algún momento también era muy parecido. Estaban los tres uno al ladito del otro. ¿El ingreso para el nuevo Sanco sería por el mismo lugar que se ingresa en la actualidad? El ingreso para el... Mirá, tiene una parte que sería por el lado norte del lote, que sería el ingreso de ambulancia y también peatonal, y después tiene una salida por el lado sur, sería como que le da la vuelta al vacunatorio para ver para la gente por ahí que se haga una idea. Del lote comunal tenemos policía, la comuna, el Sanco, enfrente al Sanco hay hasta desplazado hay un lo que es el vacunatorio hoy en día, y esto daría la vuelta por alrededor del vacunatorio. Uh-huh. El ingreso sería prácticamente el mismo, pero estaría más, o sea,
denotaría mejor el ingreso, sería ahí un tratamiento de piso y demás que bueno, que hace a la fachada del Sanco, que independice un poco de lo que es toda la estructura de edilicia de hoy en día. Claro. Claro, está muy bien. Bueno, me imagino que obviamente contentos, felices y a la espera de que bueno, lleguen los primeros partidos de recursos para comenzar la obra. Mientras tanto, ¿la atención va a ser normal? Bueno, sí, ese va a ser un tema, porque al principio sí, pero cuando ya empiecen con la obra propiamente, vamos a tener que ver cómo nos arreglamos. La verdad que entre tantas emociones que hablábamos con el director del Sanco y con las chicas ahí, las enfermeras y demás, no tuvimos tiempo de poner a ver cómo vamos a reorganizarnos de lo que sería todo el proceso de la obra.